el sueldo de la señora pagar. Un aplauso. Bueno, siéntese, siéntese. Me han sentado ahí. Y entonces, vamos a escuchar a estas niñas tan guapas, a ver qué nos tienen que contar. ¿Vale? Hola, compañero, Benito Prado, que es un gran músico y ha dedicado su vida a él. Esta es historia musical. Comenzó a los 16 años como educando, por lo que llamamos alumno de la música militar forense, a donde se dirigía a recibir sus clases desde su pueblo natal, y donde ingresó como soldado. El instrumento que eligió para hacerse músico profesional fue el saxofón. Tras un año de aprendizaje, a final del año 50, se le destina a la música militar de Barcelona y posteriormente a la de Tarragona. En esta época en Cataluña, ya con su conocimiento sobre saxofón bastante avanzado, alterna su trabajo como músico en el ejército con varias orquestas de jazz y música de baile que abundaba en la época, ya que entonces todas las salas de baile y acertando recorrían a la orquesta, no existía el concepto de discoteca. En el año 1967 alcanzó la categoría de saxofonista profesional en el ejército.